acerca el fin de semana y todos queremos saber cómo va a estar el tiempo, si nos va a acompañar, no nos va a acompañar, si está para quedarse en casa o para organizar un plan al aire libre. Bueno, ya habíamos dicho que por lo menos el sábado nos acompaña. Vamos a ver qué pasa con la temperatura, si va a subir o no. La neblina hoy también que dijo presente, que casi ni siquiera nos dejó mirar el sol un ratito, apenas muy feo estuvo, sobre todo las primeras horas de este día jueves. Mañana viernes ya empezamos a superar la barrera de los 20 grados, 12 la mínima, 22 la máxima, un cielo apenas algo nublado. Esperemos que la neblina no moleste y tengamos un día y un viernes increíble, espectacular. Va a irse sumando nubosidad a medida que van pasando las horas y a medida que vamos pasando la jornada, porque el sábado nos va a esperar con un cielo parcialmente nublado y con una temperatura prometedora. 14 grados la mínima para el día sábado, 24 la máxima, un cielo parcialmente nublado. El viento norte que nos acompaña tanto el día viernes como el día sábado va a empezar a rotar hacia el sector este, es decir, hacia el noreste. ¿Qué pasa el domingo? Bueno, tormentas aisladas durante toda la jornada, 11 grados la mínima, 14 la máxima. Ojo, ojo con la probabilidad de granizo. ¿Por qué? Porque tenemos una masa de aire caliente, 24 grados estos días, con muchísima humedad. No sé si lo notaron, pero hay mucha humedad. Bueno, ¿qué pasa? Choca con esta masa de aire frío que va a venir el día domingo y puede llegar a aparecer el famoso granizo que muchos odian y quieren evitar. Bueno, puede llegar a estar presente el día domingo, ya el sábado para la noche se va a empezar a poner bien feo y el domingo se suman estas tormentas aisladas que nos van a acompañar el lunes también. 13 grados la mínima, 16 la máxima para el día lunes. También con tormentas durante toda la jornada, empieza a bajar un poco la probabilidad de lluvias. El resto de la semana, el martes, va a estar algo inestable. El miércoles ya se espera que esté completamente soleado, no con temperaturas tan agradables como las que nos acompañan, pero también tiene que ver muchísimo con la humedad presente de estos días, ¿no? Sobre todo el sábado, yo creo que va a ser un día para disfrutar al aire libre, pero también a tener cuidado, porque la inestabilidad del día domingo podría llegar a adelantarse. Por ahora no está previsto y la lluvia se quedaría toda en la jornada del domingo. Lindo el sábado, ¿no? Muy lindo, espectacular. ¿Verdad? Sí, va a estar pesado. Ojo con la humedad. Pesado. Bueno, vamos a ver la ciudad de Buenos Aires. Sí, mira, me encantaría. Tenemos 9 de julio, como vemos todas las noches, la ciudad de Buenos Aires entonces. ¡Qué belleza! Si vemos el centro porteño en esta noche de día jueves. Ya Sol nos contaste lo que va a suceder entonces con el pronóstico para las próximas jornadas. Y mientras vemos la ciudad de Buenos Aires, vamos a contarles también, como siempre hacemos, que si estás en la calle, podés con Telecentro Wi-Fi, tenés internet en la calle. Recarga tu celular con 20 GB a solo 217.